Este siglo XXI. De inmediato conversamos con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Bernice Reynoso. En la fase final está no cerrado, no en la fase final. En los próximos días se estará dando la decisión. Si someten o no, ustedes saben que siempre le digo que nosotros no hablamos de los detalles de un proceso de investigación. Le estoy adelantando que en los próximos días la decisión de ese proceso estará lista. La investigación del siglo XXI lleva 4 meses de que se intentaron los equipos, los allanamientos de la casa de Guillermo Gómez, sus oficinas. También es una investigación que tiene una asistencia de cooperación internacional de 2 países y que todavía no está en la fase final esa investigación. ¿Cuándo van a empezar a citar los paramilitares involucrados en el expediente? No, ese caso no lo tengo yo, ese caso lo tiene la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República. Fue asignado por el Procurador General al magistrado Sedano, no a la Fiscalía del Distrito. De la Junta, la denuncia de la Junta, que fue apoderada. Y ese caso sí, nosotros lo tenemos y se está investigando. La denuncia que hizo separar, que el tema de los paramilitares y el tema de la denuncia de intento de hackeo a las redes de la Junta el día de las elecciones son 2 procesos distintos. Y el que tiene la Fiscalía es el tema del hackeo. El tema de los paramilitares lo tiene la Dirección de Persecución. ¿Y qué están haciendo del hackeo? Estamos haciendo la investigación del lugar y ustedes saben que en la propia denuncia se decía que era desde México los ataques y que en ese sentido es necesaria una cooperación. Los procesos cuando llevan cooperación internacional son un poco más lentos porque cada país tiene una serie de reglamentaciones que el Ministerio Público tiene que cumplir. ¿Con qué otro país? ¿Con qué otro país, magistrada, se está cooperando? Ya se solicitó. Buenos días. Magistrada, mire, yo estoy haciendo un trabajo especial sobre el corte ilegal y los daños que provoca a la población. ¿Se van a unir ustedes a las políticas de desarme de interior y policía? ¿Qué se está haciendo, magistrada? Bueno, ustedes saben que la política de desarme, nosotros lo que hacemos es recomendaciones a interior y policía, pero la competencia para decidir sobre ese tema no es de fiscalía, no es del Ministerio Público. Si nosotros entendemos y el estudio que se presentó revela que hay un alto índice de incidencia en lo referente a los feminicidios y el uso de armas de fuego. También en las estadísticas que estamos levantando, los indicadores de gestión que estamos levantando en Fiscalía del Distrito, evidencian que en al menos el 63% de los homicidios que se están registrando en el Distrito Nacional hay uso de armas de fuego. Evidentemente que es un tema que nosotros entendemos que debe ser abordado, como entendemos que hay asignaciones de armas de fuego a personas que no están en condiciones de utilizar armas de fuego y que el examen que se está haciendo a esos fines no es suficiente y que debe ser replanteado la forma en cómo el procedimiento para la asignación de armas de fuego que se está utilizando por parte del Ministerio de Interior y Policía. Gracias, mamá. Bueno, las declaraciones de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Bernice Reynoso, quien ha informado que la investigación por el supuesto hackeo, en el cual también se allanaron las instalaciones del siglo XXI y la casa del periodista Guillermo Gómez y sus oficinas. Dice la fiscal que esta investigación no está en su etapa final, contrario a lo que habría manifestado el Procurador General de la República la semana pasada. Para el siglo XXI, José Torres.